Buenas noches, otro nuevo programa de Políticamente Incorrectos, ya llevamos cinco, esperamos eh, llegar a muchos más. Y recuerden que este es un programa que se emite eh, con total libertad, se dice lo que se, piense, lo que se piensa y, sobre todo, no estamos condicionados a ningún tipo de presión. Así vamos a seguir, y si no seguimos así, tengan en cuenta que yo, particularmente, no lo voy a hacer, pero me comprometo a seguir por esta línea. Hoy, como siempre, vamos a abordar lo que consideramos han sido temas de actualidad en la última semana dentro de la política asturiana. Y hay dos, en fin, dos temas. Uno de ellos. No sé qué punto tiene de verdad, de real o de ficticio, pero en cualquier caso, sí tengo que reconocer que es un as que se ha sacado de la manga el consejero de infraestructura del Principado de Asturias, el señor Lastra. Eh, como todos pueden imaginarse, vamos a hablar del área central de Asturias, porque los partidos políticos es lo que nos han llevado a tener que hablar de este tema. Si existe, si no existe, que hay de cierto es útil, lo conoce, no lo conoce la gente. Y el segundo tema que me gustaría abordar es que, como ya saben, que entramos en periodo electoral, ahora ya están apareciendo haciendo encuestas tanto en ámbito nacional, en ámbitos locales y también ha aparecido recientemente la del inefable señor Tezanos en el CIS. Pues bien, vamos a ver... Eh, en fin, si estas encuestas pueden ser extrapolables a Asturias o no y sobre todo cómo lo ven nuestros dos invitados. Y para tratar estos temas tengo el honor de contar con dos primerísimas espadas de lo que es el conocimiento de la política a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional. Los dos son prestigiosos juristas, los dos son eh, buenos, muy buenos comunicadores, los dos son políticamente incorrectos porque dicen lo que piensan y sobre todo piensan lo que dicen. Y además, uno de ellos, y voy a aprovechar a la izquierda de sus, imágenes, de sus imágenes, a mi derecha, es Arturo González de Mesa. Además, Arturo, tengo que decir que es un finísimo estilista con la pluma, unos artículos absolutamente fáciles de leer y divertidos, y ha tenido el honor, y yo quiero reconocérselo expresamente aquí, de que ha sido... El único político que ha hecho algo que parecía impensable en Oviedo, que es quitar la mayoría absoluta a Gabino de Lorenzo y al PSP. ¿Es así o no es así, Arturo? Sí, es así. Hace algún tiempo ya de esto, pero sí, hace, hace seis años de esto, pero sí, efectivamente, no es que haya sido yo, fue un equipo entero, como es lógico natural de un partido. Es cierto que yo encabezaba esa candidatura y, y luchamos por ello. Y yo creo que fue fructífero, porque al final lo que se produjo a continuación era lo que pronosticamos incluso en el discurso institucional. ...de el de, de momento de, de formación del Pleno que que Gabriel Lorenzo no iba a durar seis meses no, duró seis meses. Se no fue. duró seis meses no no se fue se fue o sea que intuyes que no te quieran mucho por ese ámbito no 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 yo creo que no me quiere nada el otro día me crucé con él por la calle y bajó la cabeza no me saluda bueno eh, vamos a, a con el, con nuestro otro con tertulio gran amigo por otra parte experto abogado prestigioso abogado y experto en comunicación y en política estamos hablando de Gonzalo que es sobradamente conocido por ustedes Gonzalo Gota. hola Gonzalo cómo estás pues muy bien buenas noches y saludos cordiales ...como diría José María García en su, en su día... ...pero voy a empezar como José María García... ...Arturo, hace ocho años... ...2011... ...estamos en 2019... ...no, pero sí, pero fue en el 2012... Las, ...cuando... ...las elecciones fueron... ...en el, 2011, sí, sí, 2011? en mayo de 2011... ...me acuerdo perfectamente... ...no en vano creo que tuvo algo que ver contigo... ...en aquel momento, ¿no?... Sí, ...bueno, sí, bueno, como sí. ven, como <laughs> ...hay que reconocer, hay que reconocer de verdad que... ...que, que cuando nadie creía que se podía... Eh, ...atacar la mayoría absoluta y el poder absoluto de... ...Gabino Noviedo eh, Arturo tuvo el valor que no tuvo otra gente. Eh, Arturo fue, eh, yo creo que es la primera persona con la que hablé del tema y mostró su, su disposición desde el primer momento para, para ello. En, en los principios, cuando Foro no era más que un protopartido, eh, Arturo y yo ya lo hablamos, un día bajo la lluvia, bajo un paraguas, en la Plaza yo... de América. En la... No, no fue en la Plaza de América, ahí te voy a llevar yo a contar pues, eh, No, per perdón, perdón Vamos a hablar, no del pasado Porque esta paleta nah, parece sí, razón. Eh, eh, Bailando, cantando o hablando bajo la lluvia nah. Y nosotros lo que queremos hablar Es del presente, del presente y, y del y sobre futuro Además, de inmediato ¿no? En cualquier caso, tengo que decir que son Dos, como ven ustedes y si oyen Perfectos espadas o primeras espadas Que están en el burladero Pero que yo no descarto que salten al ruedo En cualquier momento, eso, en fin ¿Cómo lo vemos, Arturo? Bueno, yo, voy, yo no, no en el ruedo, Yo siempre estuve en el ruedo político, porque parto de la base de que el hombre es un animal político y siempre mantuve una posición ideológica que la sigo manteniendo y que ahora, precisamente por las circunstancias sobrevenidas a lo largo de, sobre todo de los dos, tres últimos años, con las circunstancias en que me encuentro en España, yo ya lo digo aquí yo soy un afiliado de Vox y como afiliado de Vox. estoy a disposición de ese partido para, para, lo, que, para lo que quieran. Eh, pero en cualquier caso, quiero decir, Lo digo de antemano para que se, pa se sepas. Bueno, no, porque en cualquier caso eso no te va a impedir a opinar con la objetividad. No, de no, estoy no, no, no por, su, por supuestísimo. Porque, porque yo soy simplemente un afiliado de base, no pertenezco con ningún órgano de dirección del partido ni. Perfecto. Ni... Eh, te pasa a ti lo mismo, Gonzalo. Tú eres un hombre independiente, absolutamente liberal y que nunca te han eh, podido tapar la boca de una manera absoluta, eh, inmoral o, digamos, eh, subrepticia. ¿no? Yo yo soy de lo que quiero creer, no que no tengo precio, sino que mi precio es demasiado elevado. A ver si alguien lo pone, vamos, no, 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 no lo digo por otra <laughs> bueno, cosa ¿no? vamos, y por vamos. no ser presentuoso. Pero digo lo mismo que Arturo, eh, yo soy del PP, eh, soy afiliado de base en Gijón o en Oviedo, en Oviedo no me quieren, no, to todavía no sé por qué, bueno, lo intuyo, pero no lo sé. Y en cualquier caso, eh, hoy mi afiliación, eh, desde hace un par de días, eh, teniendo en cuenta la deriva que está tomando algunos miembros del PP, del PP Vasco, eh, en la comparación que hacen de, de Vox, con, con Bildu, que fue la última del candidato a diputado eh, por Guipúzcoa, esa comparación que dice que le unen ciertas cosas técnicas con Vox, como le pasaría con, con Bildu, mi, mi afiliación al PP hoy está en stand-by. Y va a estar en stand-by hasta que la dirección nacional o la dirección autonómica del, del PP no tome la decisión que tiene que tomar. Tanto con él como con las salidas de pata de banco del presunto intelectual que es el Borja Semper, y te voy a coger la palabra lo que decías, Arturo, si Borja Semper pasa por intelectual por haber escrito dos libros, pues hombre, yo creo que es más, más fácil, no solo más fácil, sino más interesante de leer Arturo ¿Sabes? o incluso yo mismo en algún escrito forense de lo que puede ser el Borjita Semper. Bueno, yo lo ¿Yo que, que... queréis que os diga, eh, a mí el PP... Eh, me gusta lo que hizo Pablo Casado, pero aquí hay que rematar la jugada. Perdona, ¿quieres decir con ello que no te vas a presentar al casting del PP de Gijón, ¿no? Intuyo, o, por lo o, que acabas o, de decir. Obviamente no, de otras cosas porque Pablo González es un gran amigo al que ayudo en todo lo que puedo. Me parece que sería un extraordinario candidato para Gijón, porque conoce muy bien Gijón, conoce la política, ha trabajado, tiene proyectos muy buenos, tanto políticos como ciudadanos. Para Gijón y creo que sería un acierto para perdona, el PP... A lo mejor lo estoy matando diciendo esto. Preto saber, pero pero perdona, muy... pero no me consta que se haya presentado ahora que sacas este tema, no me consta, no he leído los medios que se haya presentado todavía al casting, no está abierto ese casting. Bueno, eh, ahora mismo él es el cabeza del PP de Gijón en el ayuntamiento. Eh, por lo tanto, doy por supuesto de que, que es de los futuribles y es de los que sin duda el partido considerará como candidato. No, pero digo, la pregunta no es óptimo. eso. La pregunta es, ¿se ha presentado al casting? ¿Te costa? Es que no sé si hay castigo o no. Sí, sé, sí, que hay hay casting, eh, sé que hay quien que hay se casting, propone. que se propone. Uno que fue delegado no... del gobierno se propone. Eh, alguien más también se autopropone. Este, bueno, creo, a... este diputado aquí lleva temas de enseñanza. Yo creo que hay gente que se autopropone o se autopostula, como se dice en política. Bueno, vamos a... Yo creo que en política lo que hay que mostrar es disponibilidad. Venga, y a vamos. tu pregunta, no hay disponibilidad por <laughs> mi parte. <laughs> bueno, a mi pregunta, ya pueden ustedes hablar de lo que quieran. No, vamos a centrar el tema, si me permitís. Vamos a hablar, aunque sea someramente, de este as de la manga que se ha sacado el Consejo que llamo yo el área central de Asturias. Bueno, el área central de Asturias, por explicarlo muy brevemente, nos dicen que es un área metropolitana que afecta a 850.000 personas, que va a ser extraordinario, fundamental para el desarrollo de la región y para los ciudadanos porque dicen aportará fondos europeos, coordinará actuaciones sobre aguas, transportes, urbanismo, servicios sociales. Según el consejero, suma más que resta y fíjense hasta el punto que suma, que ya está. El ayuntamiento de Gijón, el de Avilés, el de Siero, próximamente Mieres, Langreo, se ha adherido la FA de las cámaras de comercio y también algún sindicato como UGT, pero este aquí que ha saltado la sorpresa porque el ayuntamiento de Oviedo no se suma al área metropolitana. Más que el Ayuntamiento de Oviedo, hemos de decir que dos grupos políticos, que en este caso coinciden, que es el PP, y somos. Y hasta tal punto está la situación eh, de enfrentada que el candidato, el señor Cantelli, no solamente ha dicho que no era bueno ese área metropolitana, sino que es un acoso, un cerco a Oviedo. Y aquí va la primera pregunta, Arturo. ¿A ti te parece, en primer lugar, ¿qué opinas de ese área metropolitana? ¿Existe, no existe? ¿Es una realidad, es una ficción? Y en segundo lugar. ¿Tú crees que es algo, tú como haber sido, por haber sido concejal de Oviedo y portavoz de un grupo, del grupo de foro en el Ayuntamiento de Oviedo, ¿tú crees que ese área metropolitana, como dice Cantelli, es un cerco, es un acoso a Oviedo, perjudica a la capitalidad? Bueno, hay dos cuestiones aquí que, que me estás planteando. De un lado, si esa área metropolitana es positiva o es negativa. Yo hice un esfuerzo intelectual de lectura de los periódicos en relación con este particular. Y llega a la conclusión de que no me enteré de nada, ¿para lo que sirve? De nada. Absolutamente de nada. Entonces, claro, cuando se crea un ente de derecho público o una sociedad eh, pública, o como se llaman estas sociedades que, que se crean, y el que área, hay que. metropolitana llaman, ¿no? Bueno, una sociedad o un ente y tal, y además quieren crear otra cosa, una cosa que se llama conferencia metropolitana. Entonces, a mí esto, esto me suena a chiringuito. Me suena sinceramente a chiringuito, que es decir, tiene una música eh, que, tiene una, que suena muy raro, porque indudablemente sí existe un área central en Asturias muy importante, de 800 y pico mil habitantes, pero oh, lo que parece que esto quiere es restar competencias al, al ayuntamiento, eh, a, los, de, a los distintos ayuntamientos. No sé si la ley de régimen local prevé esa posibilidad. Luego, por otro lado, los acuerdos que puedan establecerse en relación a los particulares relativos a las necesidades de los ayuntamientos pueden establecerse de forma bilateral a través de los ayuntamientos o multilateral, con acuerdos multilaterales, sin necesidad de ese control por parte del Principado de Asturias, que es, por un lado, un control y, por otro lado, la creación de algo que no sabemos exactamente para qué sirve, pero que va a generar una serie de puestos por enchufe, de colocados, de tal, algo que ya precisamente... Y luego, es que hay la siguiente cuestión, la siguiente cuestión... Que era la que me planteabas, que era de, de Cantelli, que había dicho que. Sí, que si tú consideras que es un cerco a la ciudad bueno, de Oviedo... eso Bueno, esa, esa frase de. Eso es el, problema, es el, el, la, el problema es la, la estética, ¿no? Eh, si empezamos ya con, con el cerco, empezamos ya a. Esto me recuerda, me recuerda a un pasado, ¿eh? a, a Gabino de Lorenzo. O sea, si volvemos otra vez al cerco, volvemos a la historia de siempre. Es decir. Deixémonos ya de cercos, eh? Eso hai que empezar ya con a historia. Non se trata de que sea un cerco miedo, se trata desde mi punto de vista de Una asunción de compatibilidades por parte del Principado que corresponden a las distintas administraciones locales, no al Principado, y que por lo tanto sobran más chiringuitos. Bien, eh, Gonzalo, eh, tú también, como, como conocedor, y además has criticado en diversos artículos y en apariciones en los medios de comunicación, eh, la, la, la profusión esta de chiringuitos, como dice Arturo. Eh, vamos a ver, yo la pregunta es: ¿esto es un nuevo chiringuito? Porque tenemos que recordar, según dice la teoría o según el consejero, esto es para coordinar las actuaciones por ejemplo, en urbanismo, en aguas, en transporte, etcétera, etcétera. Pero es que, en fin, es una auténtica equivocación para los ciudadanos porque eso ya existe. Está, está el Consorcio de Transportes, está Sogepsa, está Cogersa, o sea, esto es otro chiringuito más. Y la pregunta, si se va a crear esto y aceptamos ese chiringuito, lo lógico sería suprimir el resto, porque si creamos esto es porque los otros no funcionan. ¿O ¿Qué opinas a ver, tú, Juan? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Eh, yo te podía responder como nos respondió el jefe de programas, el encargado de programas, algo así, en un programa de radio, hará un año que lo llevamos y cuando esto, aunque parezca una innovación, lo de la área metropolitana no deja ser una serpiente, en este caso de invierno. ¿no? Todos los inviernos volvemos a hablar de lo mismo y cuando no hay de qué hablar o cuando queremos no hablar de otra cosa, hablamos de esta idea tan buena. Entonces le preguntamos al de Ciudadanos, al de Programas, no sé cómo se llama, tampoco nos dijo que no me quede con su nombre, ¿no? ...y dice, le dijimos, oye, ¿qué opinas de esto?... ...y dice, Tengo que, tenemos que estudiarlo... ...dijo, tenemos que estudiarlo... ...a Pacho le preguntaba otro día... ...Pacho lo sigue estudiando... <laughs> ...¿dónde está?... ...es que es lo que decía Arturo al final... Eh, ...esto no saben lo que es... ...y yo voy a discrepar una gota en Arturo... ...una gota con Arturo... ...no en, el, en, en, en la forma... ...que yo creo que el tema del léxico... ...de volver al cerco viedo... ...es un poco antiguo... ...pero sí en el tema de esencia... ...y aquí voy a ejercer de obetense... ...y de algo más que obetense, ¿vale?... Eh, la aspiración de la izquierda asturiana desde hace mucho tiempo es poder dominar de una forma más o menos constante eh, y no de forma aislada o puntual el, el Ayuntamiento de Oviedo. ¿vale? El, el Ayuntamiento de Oviedo siempre ha sido el contrapeso de derechas más o menos a los gobiernos de izquierdas de, del PSOE. En el fondo, lo que pretenden es quitar poder a las ciudades, en este caso y principalmente a Oviedo y, y en de, es decir para qué para que la izquierda que suma más concejales que suma más poder en todo ese entorno pueda influir más en Oviedo a mí todos estos proyectos me gustarían eh, si de verdad terminasen con el localismo y digo de verdad y por qué digo de verdad porque mira Oviedo tiene su temporada de ópera su prerrománico tenemos un, el mejor comercio de Asturias tenemos los premios Príncipe y claro eh, resulta que Premios Príncipe, hay que distribuirlos por toda Asturias. Es que la temporada de ópera, hay que montar el chiringuito de la laboral. Es que no sé qué, hay que hacer el Niemeyer. Eh, es decir, si al final lo que estamos haciendo es, Gijón, Avilés y otros que vendrán, eh, Mieres con campus universitarios, es competir con lo que es la esencia de Oviedo, yo como vetense me revelo. Porque yo no he visto ninguna iniciativa para decir... Eh, pues vamos a montar una feria de muestras en, en Oviedo 15 días antes de la de Gijón. Se podría hacer. ¿Hay dónde? No mucho, pero se podría hacer. Eh, yo no he visto competir con eventos que tradicionalmente se hacen en otras ciudades de Asturias que Oviedo compita. Oviedo, como capital, complementa eh, muy bien la actividad cultural, económica y política del resto de, de Asturias. Pero yo lo que veo es que el resto de Asturias quiere quitarle pero a Oviedo pero... cosas que tiene. Y yo tengo miedo que mmm, al socaire o al pairo de esta, de esta área metropolitana, de este concepto difuso y abstracto, que no sabemos lo que es, que como tú bien dices, oiga, ya hay un consorcio de una cosa, que hay otro de transportes, otro de basuras, otro de aguas, otro de no sé qué, que además luego al final no funciona ninguno para nada, más que para lo que decís, ir colocando gente, se quiera quitarle... A Oviedo competencias y, quizás, a Oviedo capacidades pero, de autogestionar lo que es su realidad. Gonzalo, pero perdona, ahí es donde yo creo que hay un mérito importante de Astra, que yo creo que es el único político que existe en el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Porque yo creo que lo ha conseguido, hasta tal punto lo ha conseguido que algo que es una ficción centra, ha centrado eh, mediáticamente y políticamente el debate en la región. Y no solamente eso, que era lo que yo quería también sacar a la palestra, ha sido capaz de meter el dedo en el ojo al Partido Popular, porque. Por una parte está la respuesta de Cantelli que ha sido taxativa, eh, eh, en fin, de alguna manera exagerada o no exagerada, pero taxativa. Bueno, siempre campaña, ¿eh? Bien, pero hay otra cuestión. Sin embargo, Teresa Mayada, que es la candidata, fue mucho más tibia, porque sus palabras concretas fue, vamos a estudiarlo más adelante, hay que llegar a un consenso, todo lo que mejore, no sé si detectáis... Que de alguna u otra manera, Lastra sí ha conseguido el objetivo, que yo estoy de acuerdo que es el que decís. Hay un objetivo claro de quitar poder a Oviedo y descentralizarlo. Y en ese sentido, al PP sí le ha metido el dedo en el ojo. Sí, claro, pero es que yo creo que, eh, eh, a ver, la respuesta es mucho más sencilla. Vamos a ver, el problema de Asturias no es el área metropolitana. Son 78 concejos, algunos de ellos con 300, 200 vecinos. Ese es el problema de Asturias. ¿Queremos ayudar a la región en algo? Vamos a empezar a unir y a generar esas áreas metropolitanas o metro rurales, vamos a llamarlas así. Pero si ¿por, las, algo? Las, ¿Por qué que hay que hacer 78 manera... concejos en Asturias. Yo me acuerdo de, de la época de la que hablábamos antes. Es que el reto para nadie, el manejar 78 concejos. Pero si hay mancomunidades es el está ojo. Todo Claro. Hasta es la gente de Servicios claro. Tributarios no lo saben utilizar. Vamos a ver, eh, vamos a ver. Es que es, yo ahora también voy a escapar de Gonzalo. Gonzalo que realmente que lo que quieren es controlar Oviedo porque Oviedo fue tradicionalmente. Y va a volver de a serlo. Esperemos. Bueno, y va a volver a serlo, pero de momento no lo es. En este momento no es precisamente, o no es, o no Pero Los no representantes... olvides que está, colo... bueno. que está contado por una izquierda que no es la de ellos, ¿eh? Sí. Porque es un discolo Bueno, bueno, pero en este momento, bien, en este momento quien está. Y que es cero. la izquierda. Bien, y cero. Yo lo que voy, es que el victimismo este de Oviedo, del Oviedín, de que vamos a, al cerco a Oviedo, de que en Asturias quieren quitarnos... Oviedo, lo que tienen que hacer los políticos que estén en Oviedo y que vayan a estar en Oviedo es espabilar. Y potenciar. Bueno, es lo que estoy Espera, diciendo. espera, déjame. Y cuando hablo de espabilar digo que llevan, llevan ya cuatro años en el poder estos y anteriormente los que estaban en el Partido Popular. Cuando se produjeron ya siete, ocho años desde que nada más y nada menos... Eh, la General Dynamic dejó la fábrica de la Vega, la fábrica de armas, se fue de una manera ilegal. No vamos a decir, pero yo sé cómo, pero no se trata de hacer aquí una disertación eh, jurídica. De una manera ilegal se fue, lo dejó abandonado. Y es al día de hoy que todavía estamos discutiendo quién es el propietario del balón para poder jugar al fútbol. Oiga, empezamos a jugar al fútbol y solucionemos los problemas importantes que hay en Oviedo, para el desarrollo de Oviedo que va a ser también el desarrollo de Asturias. Pero seguir con el cerco Oviedo... Yo y seguir... a pero, perdón, pero, que estoy de acuerdo contigo, por eso digo que yo no entro a, ese, a esa dialéctica, pero yo sí entro a lo que son hechos que son constatables y contrastables y, y lógicamente Oviedo tiene que reaccionar y la primera forma de reaccionar Oviedo es manifestar y defender su ámbito de actuación y su poder. Oviedo ejercer de capital. Señores, no tengo por qué unirme con nadie. Pero, soy la Gonzalo. capital del Principado y soy una ciudad autosuficiente. Pero Gonzalo. Ojo, dentro déjame. de una región. Gonzalo, sí. perdona un momentín... vamos a escuchar a la voz de la calle porque una de las esencias fundamentales que queremos imprimir dentro de este programa es escuchar a los ciudadanos. Y como tenemos eh, un vídeo, hemos salido a la calle y queremos conocer... A ver si los ciudadanos dan tanta importancia a este tema del área central, lo conocen, saben sus beneficios, como nos anuncia el consejero Alastra, o no, o es una ficción, una entelequia, un entretenimiento más, algo que de alguna manera está apartando el debate político de lo que interesa realmente a los ciudadanos. Cuando podáis, por favor, me ponéis el vídeo y vamos a ver lo que opina la calle. Bueno, pues me pongo las gafas de reportero intrépido y nos hemos desplazado aquí al corazón de Oviedo, la zona comercial, para preguntar en este caso por el área metropolitana, este proyecto que está ahora mismo en ciernes y que quiere unir un poco esa pues, capitalidad entre Gijón, Avilés y Oviedo. Vamos a ver si la gente realmente está enterada de la noticia y qué opina al respecto. ¿Queréis verlo? Seguidme. Sé que existe la idea, sé que existe a lo mejor una voluntad por algunas partes. Ahora, decirte que, que estoy al corriente de haberle leído, no, supongo que tiene su lógica, aunque también entiendo que las identidades es un poco difícil de organizar. Técnicamente, a mí me parece que quizás sería interesante pues, qué sé yo, compartir gastos de, de gestión de que se yo, aguas, basura, todas estas cosas que se suele compartir. ¿O repetiría las opiniones de Somos Oviedo? Pues yo creo que no, porque Oviedo siempre fue la capital y no me parece correcto que a estos tiempos pues lo quiten. Además, después de tanto tiempo, que no pasaron ni diez ni tres años, que llevamos ya unos cuantos. Estoy de acuerdo con ellos, en estos momentos me parece improcedente. Pero enterada, enterada no estoy mucho. Di bueno, tú que tampoco hice el esfuerzo de preocuparme, ¿eh? Pero bien, yeah. yo veo que hay tendencia por ahí, ¿eh? en otros países. Yo veo que su suelo ir a Francia, veo que hay muchas, muchas ciudades, entre otras la que está hermanada con Avilés, Saint-Nazaire, que sí que están organizados y cada vez se impone más. No lo sé, luego duele un poco porque Oviedo, Oviedo, Gijón, Gijón, Avilés, Avilés, no lo sé, no te puedo decir mucho más. Bueno, para acabar, vamos a preguntar a William qué opina sobre el área metropolitana de Asturias. William, ¿cómo, cómo ves el proyecto? Bueno, pues la calle por respuesta, en este caso el hombre que regresó con las maletas, opina un poco igual que el resto de la calle, ¿no? Es un proyecto que quizás está latente en la cabeza de nuestros políticos, pero que no se refleja o pensamos que no se refleja tanta preocupación a pie de calle. Así que nada, en plato, una vez que hemos abierto este melón, os dejo el debate para que lo continuéis. Adiós. Muchísimas gracias a, a nuestros compañeros, a nuestro compañero por el esfuerzo, especialmente por las entrevistas. Esta última en que hizo en la plaza por leer me pareció absolutamente interesante, no sé a vosotros. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí observo es que hay un gran desconocimiento, entre otras cosas porque eso que decía alguno de los intervinientes de que es bueno para coordinar agua, etcétera, es que eso ya está. Claro. Es que esa es la cuestión. La cuestión es que están jugando con la desinformación de la gente porque todo ese tinglado de transportes, agua, recogida de basuras, etcétera, etcétera, residuos, ya existe, ya existe. O una de dos, o quitamos lo que hay y ponemos esto nuevo o no ponemos nada porque es innecesario. ¿no? Es que pues, lo que dije en un principio, no sé para qué sirve. No sé para qué sirve. Tú sabes para qué, nosotros, qué sirve. Nosotros lo estamos estudiando como ciudadanos, pero lo que voy. Pero fijaros en una cosa que es el, el truco de buen político. Es que nos va a dar 90.000 millones de euros claro, a la Unión Europea. Claro, claro. Oiga, mira, yo casi prefiero que no me den dinero, pero que nos dejen, que nos quiten impuestos. Porque llevamos recibiendo dinero y hundiéndonos los últimos 20 años, desde que yo soy un político, es decir, un animal político consciente que vive en la polis, y bueno, voy, voy para 50, con lo cual debo llevar ya unos 30, ¿no? En ese tema. Joder, hay que decirlo así. Lleva, lleva llegando dinero a Asturias, a expuertas todos los años. ¿Y para qué? Mi pregunta es ¿para qué? Bueno, a lo mejor es que Haré como un ya no va a manejarlo, a lo mejor lo vamos a gestionar bien. Mira, no lo sé. Yo que me pongan la ñagaza de que Europa nos manda dinero, creo que ya todos somos mayores para darnos cuenta. Primero, que es mentira, y segundo, que sin dinero se lo quedan ellos. Bueno, pues eh, con esta última reflexión de Gonzalo, que yo no sé si comparten ustedes, porque creo haber entendido que él no quiere dinero, pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo así. Eh, con esta última reflexión, nos ¿Te, vamos. ¿te como puedo siempre. responder? No, quiero nos, libertad. No, no quiero, dinero, quiero libertad. No, nos vamos al refrigerio, unos momentos de, de descanso y volvemos con otro tema. buenas noches nuevamente y volvemos a debatir sobre el tema de actualidad que habíamos hablado al principio del programa el segundo tema de actualidad que yo creo que marca o ha marcado la semana y es lógico porque estamos ya cada vez más cerca de las elecciones y por tanto empiezan a surgir ya las primeras encuestas electorales nosotros hemos conocido el diario abc ha realizado una encuesta entre los días me parece que ha sido del 7, del 14 al 24 de enero ha realizado una Encuestas a nivel nacional y han dado unos resultados, creo que nos pueden poner el gráfico, que han sido, eh, yo creo que bastante interesantes, ¿no? porque eh, podemos observar, por ejemplo, que el Partido Socialista ganaría a nivel nacional con el 26,5% de los votos, 111 eh, diputados subiría 7 en relación a la encuesta anterior, el PP con 97 subiría 8, sorprendentemente, Ciudadanos con 61 descendería 13. Eh, Podemos con 31 descendería a 7 y Vox, que es yo creo que un elemento que coincide en todas las encuestas, subiría de una manera fundamental porque llegaría a los 23 diputados, cuatro más. Hemos conocido también la encuesta del inefable Tezanos, yo denle ustedes las credibilidad que crean, pero en cualquier caso aquí lo que sorprende es que en la de Tezanos el Partido Popular de, desciende hasta el cuarto puesto, pero en todo lo demás... Como dirían nuestros dos compañeros juristas mutatis mutandis se vuelve a repetir o reiterar en este caso el PSOE sube sobremanera Ciudadanos sube baja. No, perdón, sube eh, Podemos, pero sí hay otra coincidencia que vos sube también de una manera importante y para que diga Tezanos que vos sube de una manera importante tenemos que colegir que sube de una manera importantísima. Bueno, la pregunta después de este preámbulo, queridos amigos, ¿creéis que este tipo de encuestas es extrapolable a nuestra región? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la... si me voy a ahorrar el esfuerzo intelectual de hacer una exégesis de las encuestas de y del, entre otras cosas, porque son unas encuestas hechas en una cocina con un aceite refrito y requete frito, que no es de oliva, no es un aceite adecuado, con lo cual me ahorro cualquier comentario porque ya se ha visto la experiencia. En cuanto a las encuestas de la BC, bueno, son unas encuestas, indudablemente las encuestas son encuestas cuando ya voto y voto, pero yo llego a una conclusión en esas encuestas que si efectivamente llegan a convertirse en realidad después de las elecciones, yo desde aquí me atrevo a decir, algo políticamente incorrecto. El que, el que no quiera que gobierne Pedro Sánchez ya sabe que no puede votar a Ciudadanos. Y me explico si me lo permites. Vamos a ver, si estas encuestas llegan hasta el final, se ve que el que gana es el Partido Socialista. Pero va a necesitar el apoyo de Ciudadanos si no quiere pactar con todos estos grupos, grupúsculos. Que hay en torno y alrededor que son como esas especies de satélites extraños, nacionalistas, separatistas, eh, Podemos, Somos y toda esta, esta cosa. Si no quiere, ¿sí? lógicamente, porque además no le valen, no le sirven, quedan, quedan sin valor ninguno, quedan con un valor simbólico nada más que tal, necesita el apoyo de ciudadanos. Y el apoyo de ciudadanos se lo va a dar. Ciudadanos se lo va a dar y voy a explicar por qué se lo va a dar. Porque ciudadanos. De la esencia de lo que era Ciudadanos ya no queda nada más que en esa rimada la, 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 la de la catalana, la que está de portavoz allí en, en, el en, en el Parlamento catalán. Pero lo que se ve claramente es que eh, cambió completamente el panorama en relación a Ciudadanos y la influencia francesa es de tal magnitud se ve con Valls. Eh, alguien decía yo creo que era Centeno decía el masón Valls eh, y la de Macron. que están diciendo claramente que no quieren absolutamente de alguna manera ningún pacto posible donde esté Vox. En Andalucía lo admitieron, pero es que en Andalucía non les quedó otro no, remedio. pero, no, pero, pero es que es muy importante, es muy importante destacar esto, es decir, es muy importante destacar esto. Insisto, en Andalucía non les quedó más remedio porque ya la posición del PSOE de tal de... Pero si todo hubo presión para que no fuera así, a nivel de España y a nivel regional. municipal y a nivel regional, Que no se olvide Perdona. que el voto a Ciudadanos va a ser un voto dirigido directamente a favorecer los gobiernos del de partidos socialistas. Me interesa mucho esta última, eh, este de guante que acaba de de eh, quería preguntarte y de la ABC pueden ser extrapolables de la punto de vista extrapolables de tu punto de vista lo que puede ocurrir en Asturias? Y la segunda cuestión, que es un la que he planteado en otros debates y aquí hay opiniones dispares, porque Arturo nos dice que Ciudadanos, aquí Juan Vázquez, apoyará al Partido Socialista... Hemos tenido eh, miembros aquí de la izquierda, representantes y representativos en la izquierda en otros debates que opinan lo contrario, que lo contrario y quiero saber tu opinión, Gonzalo. Eh, vamos a ver, ¿es extrapolable y qué hará ciudadanos en Asturias? Te empiezo por el final, que yo creo que es más interesante. Eh, Juan Vázquez, sospecho que hasta es amigo personal del actual presidente del principal. ¿vale? Seguro, seguro. Eh, es de su generación, es de su cuerda en la universidad. Es un socialista de toda la vida y es ese socialismo que no se reconoce en el socialismo de ahora, ¿vale? Es ese socialismo que no se reconoce en un taruguín como barbón, porque a mí es lo que me parece, ¿eh? O sea, no es un insulto, es una descripción, es un adjetivo, aunque sea sustantivizado, bien, vale, para mí es lo que me parece, ¿no? Me parece es que es un, un adoquín en este caso de madera. Y, y por lo tanto, responde a una izquierda que no se reconoce en Adriana Lastre, en Pedro Sánchez en barbón y compañía. Es decir, es un PSOE, digámoslo así, más moderado. Digámoslo así que es el centro del centro izquierda, ¿no? Pero no me cabe la menor duda de que Juan Vázquez, si tiene que decantar su voto, lo va a decantar para la izquierda y, y va a tener muy difícil decantarlo para otro sitio. ¿Y las encuestas? ¿Son extrapolables? ¿Lo ves? Eh, yo introduciría un matiz, ¿vale? Que Asturias siempre ha tenido un matiz. Primero, somos muy pequeños. Eh, las salas sí, son tres circunstancias claro, es las salas que se deforman, un deforman esto mucho y luego está el factor foro que por ahora sigue ahí que teóricamente tenía un ticket, un ticket electoral muy potente, que decían que era morillón pero que parece ser que, que ya, no, ya no está, porque si miras las gráficas en las que hay que buscar el interés de la población, que son las que marcan tendencia de voto, tú ahora mismo pones PSOEPP PP, foro eh, Vox, Ciudadanos y Podemos y lo circunscribes a, a Asturias en cualquier buscador de Internet, que te salgan las estadísticas, ya verás como la línea de foro ni se encuentra. ¿no? Déjame, Entonces, porque bueno, vamos a analizar... Pero Foro, en cualquier caso, no distorsiona, no distorsiona no la encuesta. Por yo, lo tanto, creo que no es del todo... Yo, trapo. de todos modos, creo que lo que distorsiona aquí la encuesta son las tres circunscripciones. Hombre, tienen una limitación, pero a mí me parece un anacronismo absoluto y total, que nadie, ninguno de los partidos está interesado en tocar, que algún día se deberá tocar porque, en fin, yo intuyo que es porque beneficia a los grandes partidos. Pero vamos a, a centrar un poco más el, el debate en algo que vosotros conocéis a la perfección. Quiero haceros las siguientes cuestiones cuestiones acerca del ala, digamos, de la derecha o centro-derecha. Crisis en el Partido Popular, es más que evidente por los medios de comunicación que existe una diferencia, un distanciamiento entre lo que es la dirección regional y lo que es la candidatura. Esto lo reflejan a diario los medios de comunicación. Pregunta, Arturo, sí. eh, ¿tú crees, bueno, en primer lugar que existe la crisis, es evidente, pero ¿les va a afectar desde el punto de vista electoral? Bueno, no lo sé si les va a afectar. Yo Ya les está afectando de alguna manera porque lo que es indudable es que salió a a colación por parte de Chirines y el ámbito, perdón, de Mercedes Fernández en el ámbito de la fuera de lo que es el ámbito de la casa del Partido Popular una serie de desencuentros y de, bueno, y de cosas que no estaban conformes con que se les había ninguneado, ella y Ventacuel y todas estas cosas, eso desde luego perjudica siempre, siempre, siempre el partido. El problema que tiene por otro lado Mayada es quién le va a hacer la campaña, porque claro, si tienes en contra al, al propio partido o la propia organización del partido dentro de Asturias, ¿quién le va a hacer la campaña? Por tanto, le va a afectar. ¿Tú claro, que le va, va a afectar. Desde ese punto de vista. Claro Gonzalo, que le va a afectar. Gonzalo eh, dos cuestiones. Perdona. Eh, la misma cuestión, si le va a afectar, eh, o cómo lo ves tú, eh, si lo pueden superar. Y otro aspecto que tú tocaste que a mí me, me interesa. ¿Tú crees que al final va a haber candidatura única entre Foro y, y PP? Luego, si queréis, hablamos de la situación de Foro y aquí también me interesa sí. mucho tu opinión, que lo conozco. Pero estas dos cuestiones, eh, situación de crisis en el Partido Popular, eh, crisis interna y candidatura conjunta con Foro, ¿cómo lo ves? Bien, que evidentemente hay un desencuentro entre lo que era la dirección regional y no, yo no diría los cabezas de lista, pero sí diría más bien con la, con la gestión de los nombramientos parece evidente. Que eso le pase factura a, a, al PP, yo creo que no se la va a pasar, y voy a explicar por qué. Eh, yo tengo un cierto aprecio personal a Mercedes Fernández, porque aunque no la conozco mucho, la he tratado y creo que es una persona con la cabeza muy bien amueblada, pero que no es capaz de llegar como debiera al, al lector, al ciudadano, ¿no? Eh, la imagen que se transmite de Mercedes no se corresponde con el trabajo que ya ha realizado este tiempo. Siempre he defendido el trabajo que ha hecho en el partido, creo que no ha terminado. Creo que le falta por limpiar Oviedo y hablaremos, supongo, que habrá tiempo para ello, pero creo que la, la tarea que había que hacer de renovar el PP eh, la ha llevado a cabo. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que la renovación del PP, llevada hasta el extremo, a, a imagen de la opinión pública, pasaba por renovarse ella misma, ¿vale? Eh, yo creo que en la cabeza de todo el mundo estaba que Mercedes, en la de ella misma, también eh, no fuese la candidata. El problema es que aquí Oviedo ha sido más ágil, y entonces vuelvo a lo que iremos más tarde, y ha sabido capitalizar la renovación en contra de Mercedes. Y los que conocemos un poco el PP por dentro, la política obetense y asturiana, somos conscientes que la renovación del PP, al menos los cabezas de listas, están hechos más en contra de Oviedo que en contra de Mercedes. ¿Qué ocurre? Que o Mercedes en estos primeros momentos, o Teresa Mayada, no sé quién de los dos, o quién de las dos, o todos a la vez, eh, no han sabido dar una respuesta, digamos, de bloque, que es la que debería ser. Mientras que, por ejemplo, eh, Alfredo Cantelli ha sido mucho más inteligente. Equivocándose, ya lo digo por dentro, porque creo que se equivoca, ha optado por la postura de integrar a la Junta Local el que viene de fuera. Integra la Junta Local. Y digo que se equivoca y luego explicaré por qué, porque creo que se equivoca con la persona y con la posición en la que la coloca. Lo que pasa que, eh, perdona, eh, todos conocemos un poco lo, el, el funcionamiento de los partidos. No sé si será eso que tú estás diciendo pan para hoy y hambre para mañana, porque hay situaciones muy enquistadas que no se solucionan con un mero maquillaje. Pero, eh, en fin, no desviemos la cuestión. Foro, eh, candidatura única, eh, foro eh, Partido Popular, ¿tú la ves o no lo ves? Yo no veo obstáculos. Eh, en algunos ayuntamientos, por ejemplo en Gijón, lo veo inviable. Eh, a, ¿A nivel ni... regional? A ni... No, yo creo que a nivel regional, eh, eh, si lo logran, eh, me quito el sombrero, chapó. Eh, me parece que es muy difícil. ¿Se puede integrar a alguien de segunda línea de, de Foro en la lista del PP? Sí. ¿Se puede integrar a Murillón en la lista de Teresa Mallada? Imposible. Perfecto. Eh, ¿Cómo ves a Foro? arturo, tú que militaste en foro, tuviste luego una salida. hay que decirlo, ciertamente abrupta, pero tú que conoces el partido, los personajes y el paisanaje y demás, no, pues cómo estoy... lo ves? tú crees que no... electoralmente tiene algo que decir foro? no, no, yo no fue una salida abrupta. bueno, pues es decir, eh... la salida abrupta fue con determinadas personas, pero eh, yo sigo teniendo muchos amigos dentro de, dentro de foro. Eh, con los que eh, incluso algunas veces comemos juntos, nos vemos, charlamos. No, no fue una salida. Bueno, perdona. Bruta. Pues vamos aquí todo lo de abrupta. Eh, fue una salida. Fue una salida. Salí, me fui, me fui, voluntariamente no, pero cuando. Pero me interesa eh, cómo ves Foro. Foro tiene futuro electoralmente, no tiene futuro electoralmente. Mm, me da mucha rabia tener que decirlo porque fue mi casa. Pero yo no se lo veo, es que es imposible vérselo. Bien, perfecto. Vamos a ir por avanzar porque el tiempo, saben ustedes que en televisión es fundamental y quiero abordar más temas, entre ellos el que tocó eh, Gonzalo de una manera directa o indirecta, el tema de Oviedo. Vox. Yo creo que Vox es la gran revelación. Yo creo que es un partido que va a ser determinante no solamente en la región, sino también en muchas localidades. Eh, Gonzalo, te quiero preguntar a ti porque la última palabra la tuvo Arturo. Luego se la pasaremos. ¿Cómo ves a Vox eh, perspectivas o perspectivas electorales de Vox en Asturias? Eh, ¿Si Vox tiene posibilidades de gobierno o no tiene posibilidades de gobierno? Mira, eh, Vox. Eh, yo creo que Vox ahora en las encuestas está una gotita inflado, ¿vale? Es decir. El efecto compensación de haberlo ninguneado en Andalucía hace que todo el que hace encuesta tienda a cocinarlo al alza. Eso me parece evidente. Eso no quiere decir que no a tener unos resultados iguales o mejores que los que dan las encuestas, pero yo creo que la realidad de Vox no es la de las encuestas. Vox en Asturias. Al final eh, Vox eh, va a necesitar eh, cuadros. O sea, todos hemos militado en política, en partidos. Eh, todos hemos estado atrás, tú adelante también, es decir, sabemos sí. cómo funciona esto, y es indudable que en política autonómica y municipal, más en la municipal que la autonómica, hacen falta un buen ticket electoral, ¿vale? Te falta un buen candidato, te falta una buena persona. Dependiendo de cómo Vox resuelva esa ecuación, Vox va a poder tener un muy buen resultado en muchos ayuntamientos o no. A nivel, a nivel autonómico, eh, me parece que el candidato va a ser Ignacio Blanco, sí. me parece... Un, una extraordinaria persona con mucha capacidad creo que un muy buen candidato pero no sé si va a tener el suficiente tironel para representar el mismo eh, al partido aquí o si va a tener el suficientemente poco para que con la imagen de Santiago Vascal y compañía sea suficiente, yo creo que esa es la clave y la impresión que me da es que Nacho sería un candidato voy a decirlo como lo, como lo pienso cojonudo para Gijón, pero que a nivel autonómico quizás tenga un perfil demasiado alto. Me parece muy interesante la opinión. Arturo, tú que dices además que militas en Vox, pero eso no, te, no es obvio, No lo no me objetiva objetivamente. ¿Cómo ves eh, Vox, partido en Asturias, sus posibilidades? Y te quiero hacer una mención, porque a veces, como de Vox ha hablado tanto, yo he tenido la oportunidad de conocer la opinión que ha dado JP Morgan, que yo creo que no es sospechoso, sí. un banco americano, sobre Vox, que probablemente tenga mayor objetividad que la que tienen los propios españoles. Ha dicho recientemente de Vox. Dice, Vos es un nuevo partido populista de derechas con una narrativa, en cierto modo, anti-inmigración en determinados aspectos y fundamentada en valores nacionales y, tra y muy tradicionales e incrustados, incrustados lo pongo yo, pero bueno, dentro de lo que es la población y la tradición española. ¿Estás de acuerdo con esta definición y, y bueno, valoraciones sobre Vos en Asturias? Eh, las valoraciones sobre Vos en Asturias, lo primero que tengo que decir es que es algo que está muy en ciernes. ¿Eh? O sea, es decir, ahora mismo Vox en Asturias y, y seguramente en todas las, las eh, comunidades autónomas, pues está empezando a organizar trabajos, a organizar la forma de a colocar carpas y anunciar la colocación de carpas en determinados sitios. Es decir, se centró mucho a nivel Madrid, que fue con, con, con gente, con las personas como, como Abascal y como Ortega Smith y como eh, Monasterio, claro. Entonces. Eh, eh, en Asturias está todavía de alguna manera en ciernes y eh, sabemos que en principio parece que el candidato va a ser Ignacio. yo, francamente, lo que lo conozco a él personalmente, me parece, como dijo Gonzalo, una extraordinaria persona. Creo que puede ser un buen candidato porque transmite seriedad, es decir, ya transmite mucha seriedad porque lo es, porque es una persona seria. Y yo creo que la gente ya empieza a gustarle un poco eso, ¿eh? es decir. Eh, estos políticos festivaleros y que transmiten, o que es un nombre que suena muchísimo, que todas estas cosas, yo creo que hay que empezar sí, a superarlas. Eso ya, ya eh, no eh, eso, ta, Ignacio, Ignacio Blanco, pues sí, efectivamente no era conocido, pero sí es una persona que tiene. Yo lo vi en el programa que, que hicisteis aquí y que estuvo con, con Rodolfo Spina, y me parece un, un tipo excepcional como persona. Y seguramente está por ver también cómo se desarrollan los acontecimientos, un extraordinario candidato y un buen y va a ser un buen político. Bueno, pues siguiendo lo que decía JP Morgan, por terminar, eh, no sé si estaréis de acuerdo, y os lo pregunto, dice, augura para vos, dice, vos tend, será un fuerte impacto en el equilibrio de fuerzas a nivel regional y nacional. ¿Estás de acuerdo con este eh, pronóstico que da JP Morgan? Estoy de acuerdo. Con la percepción que tiene de, de Vox JP Morgan, me parece que es bastante ajustada. Estoy de acuerdo con que va a tener un fuerte impacto. Estoy de acuerdo con que va a suponer un reequilibrio, eh, o, o esto lo digo yo porque yo creo que lo que trasluce es eso: un reequilibrio en el, en el mapa político. Y voy a aprovechar el, el, una conclusión que sacamos con el, en su día eh, con el Conforo. Vamos a ver. Eh, la abstención en, en política tiene, por razones obvias, tres aspectos: son. Las dos alas y el centro. Pero, pero generalmente es más abstencionista eh, las alas que el centro. Las alas es gente con, con unas ideas más, unas convicciones más, más inamovibles, eh, más particulares, que no encuentran quien responda a eso. En España ha habido un 30% de, de, de abstención, como casi, como casi todos. Ahí todos los países somos muy parecidos, ¿no? Algunos menos, tal, países donde era obligatoria, esas cosas, de abstención, ¿no? 70% de abstención no responde a gente que no le interesa la política, responde a gente que no encuentra en la política una respuesta a su ideología. Eh, cuando se presentó Foro, la gente dijo: Joder, Es que en Asturias ha votado a la gente de izquierdas. A Foro, no, mentira. A Foro le votó gente de derechas. Lo que hizo la gente de izquierdas es quedarse en casa. Porque mmm, Cascos tenía una muy buena relación con Villa y los sindicatos y no era un enemigo para ellos. Es decir, no representaba lo que la derecha venía representando tradicionalmente. Eso que provocó que en las cuencas mucha gente se quedase en casa y que gente que tradicionalmente no iba a votar porque el PP le queda un poco a la izquierda dijo: Coño, voy a dar una, una, una oportunidad a este que por forma y por fondo se parece más a lo mío. Vox también provoca eso. Eh, si miramos las encuestas, a mí me parece que es evidente: es decir, lo que sube el SOE o que dice, lo que dicen que sube el SOE. Lo sube a costa de Ciudadanos, es decir, a costa de la gente más o menos de centro de izquierda que vota Ciudadanos. Lo que sube Vox sube bastante a costa de la gente más de derechas del PP. Y lo que el PP mantiene o incluso sube un poquito en ocasiones es a costa de la gente de izquierdas o de un poquito más de derechas del partido ese híbrido de izquierdas que es Ciudadanos, que no sé muy bien lo que es. Entonces lo que, lo que provocamos es que la campana de Gauss se desplace... Más a la derecha, más a la izquierda. Pero no porque la gente cambie la forma de pensar, sino porque nosotros segmentamos la oferta. Y... ¿Qué es lo que decía de foro? Segmentas, segmentas la oferta. El problema que podemos tener en Asturias, en la derecha, es que Vox, Foro, PP y la parte de Ciudadanos, que es más o menos de derechas sea una segmentación ex excesiva pasa de la oferta que reste. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso ha cambiado, no sé si opinas lo mismo Arturo, ha cambiado esa percepción de que dividir el voto perjudica a un ámbito determinado, ha cambiado con Andalucía, es decir, ha dado un cambio radical y eso anima a la gente a decir yo voy a votar lo que pienso yo, sin ningún tipo de condicionante porque mi voto vale. Es lo que he dicho, no, eh. yo, yo creo que es que además ocurre otra cosa, que Gonzalo decía que... que bueno que votó la gente de derechas, votaba en un momento que la gente de derechas va a votar a Vox. Yo creo que que es que Vox va a ser un voto más transversal de lo que creemos. Sí, sí, estoy totalmente Eso, voto y se demostró, bueno, se demostró en absoluto en Andalucía, yo, yo, en Andalucía yo, sí, se sí, demostró y luego se tema. demostró que efectivamente hubo gente que había votado A, a, a Podemos y que luego el voto lo traslada tal. Hay unas posiciones que son no, muchas veces de descontento no que se compra no es verdad. Per, no, tenemos, no, 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 no. Perdonad, ese debate es tan interesante. Me dicen ya desde control que tenemos que acabar. Vamos a seguirlo. Y yo simplemente por hacer una, eh, en fin, una anotación a este de, de cosecha propia. A mí me parece además que, vo, que Vox, por la idiosincrasia del partido y la idiosincrasia estiviana, va a sacar votos importantes en las salas. Lo cual los partidos mayoritarios son de esa situación. Hay un voto importante de ¿Sí? Vox, tanto en el Oriente como en el Occidente asturiano y eso va a condicionar es decir, no se trata de que Vox sea solo en el centro, sino que Vox atrae mucho voto, me consta en las salas y eso es muy importante en la configuración electoral de Asturias. Como ¿no? le pasó a Foro exactamente lo Efectivamente. mismo. Efectivamente. Claro. Bueno, voy a darte un pequeño disgusto y una pequeña una satisfacción, Gonzalo el disgusto es que se si nos ha acabado el tiempo y no podemos hablar de lo que a ti te gusta de Oviedo pero la satisfacción es que os emplazo a que vengáis aquí a próximos programas porque, como ven, ustedes saben muchísimo de política, son capaces de ilustrarnos, a mí, por supuesto, y a ustedes, espero que también, acerca de las posibilidades de la política actual y de la política futura. Y por eso digo que las satisfacciones que próximamente cuento con vosotros para hablar de la política estrictamente obetense. ¿Os parece bien? Me parece extraordinario. Pues Exacto. muy agradecido. Te tomo por... la palabra. No, no, tómalo por seguro. Muchas gracias a todos. Buenas noches. noches y hasta el próximo programa.